La economía cubana ha estado lidiando con una crisis persistente, agravada por presiones externas e ineficiencias internas. Esta lucha ha llevado al improbable ascenso del marabú, una planta espinosa invasora, como un recurso económico significativo. Una vez considerada una maleza molesta que ahogaba las tierras agrícolas, el marabú se ha convertido en una fuente de carbón vegetal, exportado principalmente a Europa. Esta transformación destaca la capacidad de innovación nacida de la necesidad, un tema recurrente en la historia de Cuba. La resistencia del marabú refleja la tenacidad del pueblo cubano ante las dificultades. El marabú, científicamente conocido como, llegó a Cuba durante la época colonial. Introducido inicialmente como planta ornamental, se extendió rápidamente por toda la isla, aprovechando las tierras agrícolas descuidadas. Su crecimiento agresivo y su naturaleza espinosa dificultan su erradicación, lo que representa un desafío para los agricultores y ganaderos. Ahora, sin embargo, esta especie invasora se ha convertido en un salvavidas para muchos cubanos, ofreciendo una fuente de ingresos en un clima económico desafiante. El ascenso del marabú de maleza, no deseada a producto valioso, es un testimonio de la adaptabilidad tanto de la naturaleza como de la humanidad. Esta planta resistente prospera en el clima de Cuba, colonizando rápidamente campos y pastos abandonados. Sus densos matorrales proporcionan hábitat para algunos animales salvajes, pero también impiden el desarrollo agrícola. El sistema de raíces profundas del marabú lo hace resistente a la sequía, lo que le permite sobrevivir incluso durante periodos de escasez de agua. Esta característica lo convierte en una fuente confiable de carbón, incluso cuando otros recursos son escasos. La ironía es que esta planta problemática se ha convertido en un activo valioso, destacando la compleja relación entre los humanos y el mundo natural. Las dificultades económicas que enfrentan los cubanos los han obligado a encontrar formas innovadoras de utilizar los recursos disponibles. El marabú, una vez símbolo de abandono y declive económico, ahora representa una fuente de esperanza para muchos. Su transformación de plaga invasora a exportación valiosa subraya la resistencia y el ingenio del pueblo cubano frente a la adversidad. La historia del marabú es un recordatorio de que incluso en las circunstancias más difíciles, las oportunidades pueden surgir de lugares inesperados. Pon de marabú ha ganado popularidad en Europa, especialmente por su uso en la cocina gourmet. Su composición densa y sus propiedades de combustión lenta lo hacen ideal para asar, impartiendo un sabor único a los alimentos. Los consumidores europeos, cada vez más conscientes del medio ambiente, aprecian que el marabú sea una fuente de combustible sostenible, a diferencia de la producción tradicional de carbón vegetal que contribuye a la deforestación. Esta demanda ha creado un nuevo mercado para los exportadores cubanos, ofreciendo una fuente muy necesaria de divisas. El proceso de transformar el marabú en carbón vegetal implica una quema cuidadosamente controlada en hornos especializados. Este método asegura un producto de alta calidad con características de combustión consistentes. El carbón resultante se envasa y se envía a Europa, principalmente a países como España, Italia y Francia. La demanda de carbón de marabú ha aumentado constantemente, creando un valioso mercado de exportación para Cuba. Este crecimiento refleja el creciente interés mundial en productos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Los chefs de restaurantes de alta gama en toda Europa han adoptado el carbón de marabú, elogiando su capacidad para realzar el sabor de los platos a la parrilla. Su naturaleza de combustión lenta permite un control preciso de la temperatura, lo que resulta en carnes y verduras perfectamente cocinadas. Además, el uso de carbón de marabú se alinea con la creciente tendencia de la gastronomía sostenible, atrayendo a comensales conscientes del medio ambiente. Esta apreciación culinaria ha impulsado aún más la demanda de carbón de marabú cubano. La exportación de carbón de marabú proporciona una fuente vital de divisas para la economía cubana. Estas ganancias contribuyen a la estabilidad económica general del país y ayudan a mantener los servicios esenciales. La creciente demanda de carbón de marabú ofrece una vía prometedora para el crecimiento económico, particularmente en las comunidades rurales donde la planta es abundante. Esta industria proporciona oportunidades de empleo muy necesarias y contribuye al desarrollo de las economías locales. Para muchos cubanos, el ascenso del marabú como salvador económico está lleno de ironía. Esta planta invasora,
símbolo del abandono agrícola y las luchas de la economía cubana, se ha convertido en una fuente de ingresos. Esta situación paradójica refleja las complejas realidades de la vida en Cuba, donde el ingenio y la adaptación son esenciales para la supervivencia. La historia del marabú es un testimonio de la capacidad del pueblo cubano para encontrar oportunidades incluso en las circunstancias más difíciles. La proliferación del marabú en toda la isla es un recordatorio visual de las dificultades económicas que han plagado a Cuba durante décadas. Su crecimiento descontrolado simboliza los desafíos que enfrenta el sector agrícola, obstaculizado por recursos limitados e infraestructura obsoleta. El hecho de que este símbolo de dificultades se haya convertido ahora en una fuente de ingresos destaca las contradicciones y complejidades de la economía cubana. La historia del marabú es un reflejo de la resistencia del pueblo cubano y su capacidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Si bien la exportación de carbón de marabú proporciona ingresos muy necesarios, los beneficios no se distribuyen de manera uniforme. Muchas de las personas involucradas en el proceso de producción, particularmente aquellas que cosechan y transportan la planta, reciben salarios escasos. Esta disparidad destaca las desigualdades económicas existentes en Cuba. La industria del marabú, si bien ofrece oportunidades, también expone los desafíos que enfrentan muchos trabajadores cubanos. La ironía de depender de una especie invasora para la estabilidad económica no pasa desapercibida para el pueblo cubano. Muchos ven el marabú como un símbolo de las luchas económicas del país, un recordatorio de los desafíos que enfrentan a diario. Sin embargo, también reconocen la oportunidad que presenta, una oportunidad para mejorar sus medios de vida en un clima económico difícil. La historia del marabú es una narrativa compleja de resistencia, adaptación y la lucha continua por la estabilidad económica en Cuba. Si bien las exportaciones de carbón de marabú generan valiosas divisas, las realidades económicas para quienes participan en su producción suelen ser duras. El proceso de cosecha del marabú requiere mucha mano de obra y es peligroso, ya que los trabajadores deben navegar por densos matorrales armados con machetes. A pesar de las demandas físicas y los riesgos involucrados, los salarios pagados a estos trabajadores suelen ser muy bajos, apenas lo suficiente para cubrir las necesidades básicas. Este marcado contraste entre el valor del producto exportado y la compensación de los trabajadores plantea preocupaciones sobre la equidad económica y la explotación laboral. La mayor parte de la cosecha de marabú se realiza a mano, exponiendo a los trabajadores a las espinas afiladas de la planta y al riesgo de lesiones. El trabajo es físicamente exigente y requiere largas horas bajo el caluroso sol cubano. A pesar de estas condiciones desafiantes, los ingresos generados por la cosecha de marabú a menudo representan la única fuente viable de ingresos para muchas familias en las comunidades rurales. Esta dependencia económica destaca la precaria situación que enfrentan estos trabajadores, atrapados en un ciclo de trabajo físicamente exigente y mal remunerado. Los bajos salarios pagados a los cosechadores de marabú reflejan un problema más amplio de desigualdad económica en Cuba. Si bien el mercado de exportación de carbón de marabú genera ingresos sustanciales, los beneficios no llegan a quienes se encuentran en la parte inferior de la cadena de producción. Esta disparidad plantea interrogantes sobre la distribución de la riqueza y la necesidad de prácticas laborales más justas dentro de la industria. Abordar este problema es crucial para garantizar que los beneficios económicos de la producción de marabú se compartan de manera más equitativa. Estimaciones recientes sugieren que Cuba exporta miles de toneladas de carbón de marabú al año, generando millones de dólares en ingresos. Sin embargo, una parte significativa de estas ganancias se destina a intermediarios y exportadores, dejando una pequeña fracción para los trabajadores que realmente cosechan la planta. Esta distribución desigual de las ganancias perpetúa el ciclo de pobreza para muchas familias rurales, que dependen de la cosecha de marabú para su sustento. Crear un sistema más equitativo, que garantice una compensación justa para los trabajadores, es esencial para la sostenibilidad a largo plazo de la industria del marabú. La dependencia actual del carbón de marabú plantea interrogantes sobre la sostenibilidad a largo plazo de esta industria. Si bien la planta es abundante y está fácilmente disponible, su cosecha descontrolada podría conducir a la degradación ambiental. La gestión cuidadosa y los esfuerzos de replantación son cruciales para garantizar que el marabú siga siendo un recurso renovable.
El desarrollo de prácticas de cosechas sostenibles es esencial para la viabilidad a largo plazo de esta industria y la protección del medio ambiente natural de Cuba. Más allá de la producción de carbón vegetal, los investigadores están explorando usos alternativos para el marabú. La naturaleza fibrosa de la planta la convierte en una fuente potencial de biomasa para la producción de energía. Otras aplicaciones potenciales incluyen alimento para animales, enriquecimiento del suelo e incluso la producción de ciertos tipos de materiales de construcción. Diversificar los usos del marabú podría crear nuevas oportunidades económicas y reducir la dependencia de la producción de carbón vegetal por sí sola. Invertir en investigación y desarrollo es crucial para desbloquear todo el potencial del marabú. Se necesitan más estudios para explorar sus diversas aplicaciones y desarrollar técnicas sostenibles de cosecha y procesamiento. Apoyar la innovación en esta área podría conducir a la creación de nuevas industrias y contribuir a la diversificación económica general de Cuba. Este enfoque podría ayudar a la transición de la industria del marabú de un modelo principalmente extractivo a un enfoque más sostenible y de valor agregado. El futuro del marabú en Cuba depende de un enfoque multifacético que combine el desarrollo económico con la gestión ambiental, equilibrar la necesidad de beneficios económicos inmediatos con la salud a largo plazo del ecosistema es crucial. Implementar prácticas de cosecha sostenibles, explorar usos alternativos e invertir en investigación y desarrollo son pasos clave para garantizar que el marabú siga siendo un recurso valioso para las generaciones venideras. Esto requiere un esfuerzo de colaboración entre el gobierno, la industria y las comunidades locales para crear un futuro sostenible y equitativo para la industria del marabú. La historia del marabú en Cuba es compleja. Refleja las luchas económicas del país, la resistencia de su gente y el delicado equilibrio entre la oportunidad y la explotación. A medida que el marabú continúa desempeñando un papel económico importante, es crucial considerar las implicaciones a largo plazo de su uso y trabajar hacia un futuro más sostenible y equitativo para esta industria. Esto requiere un esfuerzo colectivo que involucre al gobierno, la industria, los investigadores y las comunidades locales, para garantizar que los beneficios del marabú se compartan de manera justa y que su cosecha se gestione de manera responsable. Los desafíos y oportunidades que presenta el marabú plantean preguntas importantes sobre el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y la justicia social. ¿Cómo puede Cuba garantizar que los beneficios económicos de la producción de marabú se distribuyan de manera más equitativa entre su gente? ¿Qué medidas se pueden tomar para asegurar la sostenibilidad a largo plazo de esta industria y proteger los recursos naturales de Cuba? Estas son preguntas cruciales que exigen una consideración cuidadosa y una acción colaborativa. El futuro del marabú en Cuba no está predeterminado. Es una historia que todavía se está escribiendo, y todos tenemos un papel que desempeñar en la configuración de su resultado. Al participar en un diálogo abierto, apoyar la investigación y la innovación, y abogar por prácticas laborales justas, podemos ayudar a crear un futuro donde el marabú contribuya tanto a la prosperidad económica como a la sostenibilidad ambiental. Esto requiere un compromiso con la colaboración y una visión compartida para un futuro más justo y sostenible. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre el futuro del marabú en Cuba? ¿Cómo podemos trabajar juntos para garantizar que este recurso beneficie tanto a las personas como al planeta? Sus ideas y perspectivas son valiosas y pueden contribuir a un enfoque más informado y efectivo para administrar este valioso recurso. Los invitamos a compartir sus pensamientos y unirse a la conversación sobre el futuro de Cuba. ¿Acaso será esta la solución y el camino para una Cuba libre y democrática?